Es el turno ahora de Eva Pereda. Ella es diplomada en enfermería y licenciada en psicología y creo que está preparando su tesis doctoral. Y cuando quieras. Acabada. Aupa, egunon. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo van las charlas? Bueno, os cuento. Como ha dicho, yo soy enfermera. He trabajado en Osakidetza durante 6 años y mientras estudiaba, pues hice la carrera de psicología y luego me doctoré. ¿Vale? Os cuento aquí un poquillo más o menos cuál es la trayectoria. Hice el bachiller biosanitario porque me gustaba mucho biología, matemáticas y esas cosas, química, me costaba un poco más, pero me gustaba. Y cuando tenía que decidir, dije, a ver, ¿qué me gusta? Y miré toda la serrenda de lo que había, toda la lista, y dije, puf, esto no, esto es muy difícil, esto no. Y voy a hacer enfermería. ¿Por qué? Porque me gustaban los cuidados a la salud, me gustaba estar con las personas y esa parte más humana. ¿Vale? Entonces estuve ahí, estuve trabajando mientras para pagarme la carrera de profesora de danza y dando clases particulares para sacarse unas pelillas, porque mis padres me dijeron que con pagarme la carrera tenía suficiente. Y luego cuando acabé, tuve la suerte, que acabé en 2008, esa crisis, no sé qué, antes, pues te ofrecían los contratos así. ¿Cuál quieres? Y yo, ¿cómo que quiero? Y yo, dame uno, yo qué sé, ¿vale? Y entré en pediatría, pero cerraron pediatría del hospital, lo cambiaron a otro hospital y entonces me dijeron, vas a psiquiatría infantil. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Yo no sé, ¿qué me estáis diciendo? Yo en pediatría, sí, he hecho prácticas, sé. Bueno, pues empecé a trabajar, ¿no? En la unidad de psiquiatría infanto-juvenil en el hospital y así en septiembre dije, uff, esto me aburre, quiero más. ¿Qué voy a hacer? Pues cogí otra vez la serrenda y dije, ¿qué voy a estudiar? ¿Por qué? Pues voy a seguir estudiando. Y entonces dije, voy a hacer psicología y en septiembre a finales dije a mis padres, me voy a Donosti, ¿cómo? Y yo, sí, pero ¿cómo? ¿Vas a seguir trabajando? Y yo, sí, voy a trabajar los fines de semana, noches y festivos durante 5 años y mientras voy a hacer la carrera de psicología, porque me flipaba, me gustaba. Me encanta el comportamiento humano, me gusta muchísimo ver lo que pasa aquí dentro, cómo nos comportamos, qué hacemos, nuestras emociones. Y mientras estaba trabajando, entonces, pues bueno, a veces iba a clase que me quería dormir, de hecho un día me dormí y me acercó una profesora y me dijo, ¿te puedes ir a casa a dormir? Y yo, sí, gracias. ¿Vale? Porque era mortal, nos pasa, ¿vale? A veces no dormimos porque nos aburrimos, es normal. ¿Vale? Nos aburrimos, estamos cansadas, nos hemos quedado hasta las 4 de la mañana viendo una cosa muy interesante en Netflix. ¿Vale? Entonces, una vez hecho eso, durante la carrera me fui a San Diego State University, en California, a estudiar, porque quería ir fuera. Y dije, ¿dónde? Y mi padre, no tienen más lejos para ir. Y yo, había Filipinas. Vale, a ver si te cogen en California. ¿Vale? Y después de eso, pues dije, uf, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahí hice dos másters en el camino, ¿vale? Uno de investigación, porque me gustaba mucho, me gustaba. Y entonces quería ver qué pasaba y qué tenía, qué se podía hacer en el campo de la investigación psicología. Pero claro, tenía que unir las dos cositas, ¿vale? La enfermería, en la que estoy muy, muy unida, y la psicología. Y entonces pues me metí en el proyecto PENSOL, que es prevención, ¿vale? De sobrepeso y obesidad infantil. Y cuando estaba acabando mi tesis, allá por el final, de repente te llaman de unas listas que te has apuntado en el 2015 porque te dicen que te tienes que apuntar para entrar de profesora, que no tienen ni idea, pero tú te apuntas, por si acaso. Y te avisan cuando estás acabando la tesis, que es ese momento en que te duchas, comes y poco más, porque dormir no existe, en los últimos meses, y te dicen, no, y ahora te metes de profesora. Y entonces entré de profesora en la Facultad de Psicología y soy profesora actualmente de Psicología de la Sexualidad. Suele ser muy interesante ir y acudir a las clases, ¿vale? La gente está bastante contenta. Y también psicología de la personalidad. Y también colaboro con la Universidad en Vitoria de Enfermería, porque siempre he estado unida. Entonces, la tesis en que la hice, como he dicho, prevención de sobrepeso y obesidad infantil, mogollón, ¿vale? Un porcentaje muy, muy alto y esto tiene tanto consecuencias físicas como psicológicas. Entonces, uní esas dos ramitas. Acabé la tesis hace poco porque entre estudiar, dar clase y demás era un poco complicado. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues estamos intentando, ¿vale? En Oñati, ¿vale? De Baoyenan, hacer un proyecto, bueno, una intervención primaria
que aúne la alimentación, el ejercicio físico, el bienestar emocional, descanso y sueño y otras miles de variables que sean y que puedan ayudar a llevar un estilo de vida saludable. No quería acabar esta charla, ¿vale?, sin decir que el tiempo dedicado es un factor de predicción del éxito. ¿Vale? Entonces, para ser científica yo diría, vale, como han dicho mis compañeros, no hace falta ser de matrículas de honor, ayuda, bueno. ¿Vale? Lo que hace falta es estar sentada rato, pero rato, ¿vale? O sea, la parte es más ser perseverante. Y nosotros en psicología decimos que somos un poco sadomasoquistas, porque sabemos cómo es este trabajo. Es duro y dices, no, que voy a hacer un póster. Y mis hermanos eran como, ¿pero qué póster has hecho? Pero no, y uno de ACDC. Y yo, ¿cómo que no? Esto es un póster científico. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiempo, que os guste, que os equivoquéis, que digáis, ay, ¿por qué me he metido a esta carrera si no vale para nada? ¿Por qué he hecho? Que no tenéis por qué hacer, a mí me encantaría, ¿vale?, que todo el mundo fuese súper científica. Pero sobre todo, que os guste, que os apasione, que a mí me encanta leer. ¿Vale? Mis sobrinos me dicen, ¿te pagan por leer? ¿Es posible? Y yo, sí, hola, qué suerte, ¿no? O sea, te sientas y te pagan, ganas dinero. Bueno, depende cómo lo veas, con 10 años lo ven así. Ahora con 20 dicen que ni de palo, que ellos se van a estudiar otra cosa, que no van a hacer esto. ¿Vale? Así que si os sirve, luego estamos por ahí todas y todos para que preguntéis de verdad, de por qué no, lo que os apetezca, y espero que os haya ayudado un poquito en decidir qué hacer con vuestra vida. Es que recasco.